Bienvenidos a Coronel Dorrego, un partido de alrededor de 15.000 habitantes que tiene muchísimo para ofrecer. Dorrego se ha posicionado como la capital provincial del olivo, en donde se produce uno de los mejores aceites de oliva. Además, la calidad de las aceitunas es inigualable. Pero además, aquí en Dorrego tenemos turismo rural, turismo aventura, fiestas y mucho tradicionalismo que hacen de este lugar un lugar que vale la pena conocer y que todo visitante no puede dejar de recorrer. Los invitamos, a través del programa, a conocer este maravilloso lugar de nuestra provincia de Buenos Aires. Dorrego es un lugar tranquilo, donde puedes andar sola, o sea, no tenés preocupación si te puede llegar a pasar algo, porque acá nos conocemos todo. Es un pueblo tranquilo, está bueno estar acá porque tenés amistad por todos lados. Y la tranquilidad que tenemos, que podemos criar nuestros hijos sin ningún miedo. Lo más lindo de Dorrego es la plaza, es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es la parte de amistad que tenemos todos los vecinos. Bueno, belleza tenemos mucha. Tenemos el Marisol, que es un lugar donde sabemos ir muchas veces a pescar. Las actividades, acá hay mucha variedad, tanto de oferta escolar como a nivel deportivo. Así que contento de vivir en la ciudad donde vivo. En una tarde fría y típica de invierno, después de un viaje largo, en medio de una neblina que impedía avanzar, pero que luego se fue disipando para dar lugar al camino, un camino tranquilo y de campo alrededor, llegamos finalmente a Coronel Dorrego, un pueblo que recobra vida después de las 5 de la tarde y en donde antes es imposible encontrar un lugar abierto y en el que la desolación, característica de la famosa hora de la siesta, reina las calles hasta que llega el atardecer. Más tarde, a pesar del frío, empiezan a verse los grupos de chicos en la plaza y la gente caminando por el centro. Es así que en nuestra primera tarde, en Coronel Dorrego, nos recibió su intendente, quien en una charla amena nos habló sobre las particularidades de este lugar. La ciudad se llama Coronel Dorrego en honor a justamente el coronel Manuel Dorrego, que luchó mucho, igual que otros próceres de nuestro país, por obtener la libertad de la que hoy gozamos. Y el partido se fundó el 29 de diciembre de 1887, ya tiene más de 100 años, y se fundó y se creó y empezó a desarrollar o a dar sus primeros pasos en un paraje que se llama La Fe, muy cerca de este lugar en el que nos encontramos hoy. Gente de Coronel Dorrego, la verdad que es una maravilla, que gente tranquila, acostumbrada a esta vida de pueblo en el que volvemos todos los días a almorzar a nuestra casa, que vemos a nuestros hijos al mediodía, que los vamos a buscar a la escuela, que en general nos conocemos todos, es gente solidaria. Ser el intendente de Coronel Dorrego para mí es el más alto honor que una persona pueda tener. Por lo menos para mí, que yo tengo 44 años, no nací en Coronel Dorrego, pero sí viví toda mi vida, excepto en el periodo que me fui a estudiar. Y Dorrego tiene muchísimo potencial. Dorrego es un distrito que tiene la suerte de estar muy cerca del mar, muy cerca de las sierras, muy cerca del puerto. Es un distrito que ofrece muchísimas cosas y muy lindas para todos los visitantes. Dorrego es un polo olivícola muy destacado y con la superficie más importante que tiene la provincia. Pero además, los olivos dorreguenses tienen historia. Una historia que nos remonta a la década del 40 en nuestro país. Para conocer más acerca de estos cultivos, dialogamos con expertos en el tema y fuimos hasta la finca Alpiar, la más antigua del partido. Esto se inicia la plantación aquí en Coronel Dorrego en los años 45 a 50, ¿no? Era durante el gobierno de General Perón, donde su cuñado, hermano de Evita, Juan Duarte, a él le encomiendan una gran tarea que es la implantación o el estudio de factibilidad de colocar olivos en esta zona de 8.000 hectáreas. El objetivo principal era aceituna de mesa, es la que consumimos. Pero después, cuando se hacen los análisis y ven las características y aptitudes organolépticas del aceite de esta zona, se hace la parte dedicada a aceite de oliva.
es la capital provincial del olivo. Coronel Dorrego es el distrito de la provincia, de los 135 que más cantidad de hectáreas y más plantas en producción tiene, que sus aceites son muy buenos justamente por la localización, por la cercanía con el mar, por la amplitud térmica, hace que la calidad de los aceites sea reconocida en el mundo, incluso hayan obtenido los aceites de nuestro distrito premios internacionales muy importantes. Las características que ayudan a obtener estos aceites son la parte climática. La parte climática, donde el olivo es una planta que necesita para obtener un alto oleico, como son estas zonas, con zonas frías, alternancia térmica, donde tenemos bien diferenciadas las estaciones del año. Y la expectativa es que, bueno, el campo año a año rinda cada vez más. Tratamos de buscarle la vuelta para que las plantas nos den más aceitunas para llegar a poder tener más aceite. El árbol puede llegar a cargar 100 kilos y otros años te carga 10 kilos. Eso varía mucho y no es por el árbol, es el clima y el castigo que sufre la planta por la cosecha. Tenemos 500 hectáreas y la cantidad de árboles son 49.000, 50.000 plantas. Se puede cosechar 1.5 millones de kilos a 100.000 kilos. Depende del año y si acompaña el clima. Nosotros somos orgánicos y no podemos utilizar mucho ayuda, pesticidas y demás, ¿no? Estamos más con la naturaleza. Por eso no sé si ven que, bueno, hay caballos para comer el pasto. No regamos, no se trabaja mucho la tierra, es todo bastante natural. La sensación acá es, como te digo, siempre lo principal es decir, bueno, la planta está sana y vamos a tener aceituna y por eso vamos a tener aceite. Es la lucha año a año, ¿no? En cuanto a la maduración de los frutos, la aceituna siempre es la misma. No hay verde y no hay negra. Lo que se diferencia es el estado de maduración. Nosotros cosechamos aquí muy temprano, en abril, los primeros lotes, porque tienen, en ese momento tienen mucho más polifenoles, antioxidantes naturales. Los aromas son mucho más intensos. A medida que van madurando, porque la aceituna está verde, y va madurando, se madura o se pone color violácea. Cuando ya está totalmente madura, tenemos la aceituna negra que se cosecha y se hace aceite. Un día de trabajo en cosecha, hay bastante gente, bastantes cosecheros, hay que organizarlos, trasladarlos a cada lote y, bueno, arrancás cosechando hasta el mediodía, se para una hora para almorzar, se arranca nuevamente y a la tarde se manda toda la aceituna que se cosechó en el día a fábrica. Ese mismo día la aceituna llega a fábrica y se hace aceite. No permanece fuera de la planta más de 10 horas hasta que se haga aceite. Es muy lindo el trabajo, te cambia todos los días. Convivís con mucha gente, mucha gente. Feliz el día, arranco a la mañana temprano y desde noche sigo acá. Me pongo un poco fanático. Sin duda, Dorrego es un lugar que tiene mucho para ofrecer, en donde hasta el día de hoy se respeta y se vive a flor de piel el regionalismo, que tiene su broche de oro todos los años en la gran celebración que es la Fiesta Provincial de las Llanuras. Allí se hacen presentes el amor, la calidez del pueblo y la tradición. Para interiorizarnos sobre esta festividad, dialogamos con los representantes de la Peña Nativista, que nos recibieron muy cordialmente. La Peña Nativista es una institución que ha cumplido 60 años y tiene entre sus funciones la de divulgar, difundir y todas las actividades relacionadas con el tradicionalismo, con nuestra cultura, con nuestra identidad, con nuestro folclore y fundamentalmente poniendo énfasis en el folclore de la llanura bonaerense, que es el que denominamos el folclore surero. Esta es una institución que organiza una fiesta muy importante en los octubres, en todos los octubres, una fiesta de 10 días donde se le dan grandes valores a la música, a la danza, a los caballos, a los colegios, a la educación, pero por sobre todas las cosas es una fiesta de las muy poquitas que decía Jaime Torres,
ha quedado en el país, la podés contar con los dedos de tu mano, y una es la fiesta de Dorrego, donde la tradición realmente se vive como tradición. Esos días se respira el humo de los fogones de la plaza está colmada de fogones, de pilcheros. La fiesta de las llanuras es quizá la actividad más importante que desarrolla la Peña Nativista a lo largo del año, y en este año se va a cumplir la 57 edición. También tiene una fuerte interacción con todo el ámbito educativo, porque participan distintas escuelas en concursos de preguntas y respuestas. Hay un certamen literario muy importante que tiene participación de escritores de distintas provincias. Acá vienen centros tradicionalistas, entre 40 y 50 en cada uno de los desfiles, donde vienen cada uno con sus mejores caballos, con sus mejores pilchas, sus mejores atuendos, porque vienen a traer ese domingo del desfile lo mejor que tienen. Así que se arma realmente un paseo gaucho muy importante, donde hay 400, 500 caballos. Realmente es de las pocas fiestas que con tradición, que con una guitarrita, los sureros, con una guitarrita sin enchufar, generan tanta emoción, tanto amor por las cosas que estamos viviendo. Una respuesta muy grande y un aval del pueblo de Dorrego, que esta fiesta la siente suya. Muchos conjuntos, como por ejemplo los chalchaleros, los fronterizos, los cantores de Salavina, los del Alba, es decir, todos esos pasaron en algún momento y en algún año por Dorrego, por esta fiesta. Sí, hay anécdotas muy lindas. Por ejemplo, en algún momento tocaron timbre en mi casa y sale mi señora y estaban los chalchaleros parados en la vereda. En algún momento entrábamos de muy joven a este salón y en un banquito, sentadito a caballo, Atahualpa Yupanqui estaba tomando mate con quien era presidente de la Peña. Acá es mucho sentimiento, mucho calor humano. Creo que Dorrego es un lugar que uno siente de privilegio. Eso es Dorrego, donde tiene el lugar para hacer la fiesta, pero por sobre todas las cosas, donde viene mucha gente a tratar de disfrutar y de volver a reencontrarse con sus amigos. Hay gente que viene a Dorrego, que viene a este pago una vez por año, viene para la fiesta de la salud. No podíamos dejar de recorrer los atractivos turísticos que este bello partido tiene para ofrecer. Así, en un día de aventura, visitamos lugares mágicos que nos transportaron un viaje por la naturaleza en su máxima expresión. Mi nombre es Luciana Álvarez, yo soy la responsable del área de turismo de la Municipalidad de Coronel Dorrego. Y bueno, realmente me siento muy orgullosa y muy honrada de trabajar en mi tierra para contribuir en el desarrollo turístico de este distrito que es tan hermoso y que, como ustedes pueden ver, tiene una diversidad geográfica impresionante. Justamente ahora los invito a conocer la Cascada Cifuentes, que es el salto de agua más alto de la provincia de Buenos Aires, que llega a medir de los 7 a los 8 metros de acuerdo al caudal de agua que traiga el río. La Cascada Cifuentes forma parte de uno de los atractivos geográficos más importantes de todo el recorrido del río Quequén Salado. A lo largo de este curso de agua podemos ver distintos tipos de cuevas, de barrancas, hay flora y fauna nativa y realmente es uno de los atractivos más destacados de Dorrego. La Cueva del Tigre es un paraje que se encuentra muy cercano a Marisol, sobre el río Quequén Salado, y allí se escondía el tigre del Quequén, que era un malevo de principios de siglo que acechaba a los viajeros que pasaban por el vado natural del río y les quitaba sus mercancías. Esa es la leyenda del tigre del Quequén. Es un accidente geográfico que se encuentra sobre un lado del río y se formó por la misma naturaleza del río, que fue socavando sobre la piedra. El turismo con los años ha sido o está siendo también una fuente de actividad importante, una fuente de actividad además que no contamina, que origina ingresos para nuestro distrito. Tenemos aproximadamente 50 kilómetros de costa atlántica. Nuestro balneario se llama Balneario Marisol. Es una playa muy tranquila,
es un lugar ideal para el descanso, para la familia, y reina, bueno, la naturaleza, y también desemboca el río Queque Ensalado, o sea que tenemos dos opciones, el mar y el río. Bien, este balneario tiene una característica que lo distingue del resto de los balnearios, sobre todo del resto de los balnearios de la provincia de Buenos Aires, que es que es un balneario que se encuentra prácticamente virgen. Se calcula que aproximadamente hay un 5% de modificación de todo el terreno, de lo que representa el terreno de costa del partido Coronel Dorrego. Aquí la diferencia está en la naturaleza, es todo natural. Tratamos de que siga siendo natural como está. Es un agua clara, es un agua bastante clara, el fondo es arenoso, el fondo del mar es arenoso, o sea que no nos encontramos con rocas, es un lindo mar para bañarse. Y también, bueno, el oleaje en muchos casos tiene bastante altura. En la extensa costa dorreguense se realizan diferentes actividades, como por ejemplo la pesca, y además puede apreciarse la riqueza de su flora y fauna. Lo principal es la pesca, ¿no es cierto? Después hay pesca en el mar, pues tenemos pesca en el río, así que es pesca variada, desde el pejerrey hasta corvina, pescadilla, lenguados. Una zona que se encuentra en muy buen estado de conservación, donde habitan muchas especies que son propias de esta zona, es decir, que son especies endémicas. Algunos de los ejemplos más conocidos son el tucutucu, que es un roedor pequeño, que es una especie que se encuentra prácticamente acá y en una parte de Necochea, y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. También hay una lagartija que es conocida como la lagartija de las dunas, que también es propia de este lugar. En cuanto a vegetación, encontramos el conocido como viejito de las dunas, o Senecio bergi, que también es una planta endémica de esta zona y que no encontramos en ninguna otra parte, que en el resto de los lugares donde estaba ha sido extinguida. Acá tenemos veranos cálidos, ¿sí?, donde las temperaturas pueden llegar a superar los 30 grados, como en el resto de la provincia, y los inviernos son bueno, inviernos frescos, con temperaturas por debajo de los 0 grados, y justamente esta variación climática, digamos, hace que este balneario también sea visitado por especies que provienen de otras partes del país o otras partes del mundo, como son las que se conocen como aves migratorias. Mi nombre es Carlos Keller, soy coordinador de la cooperativa de trabajo Río Mulpulunfú, que realiza Turismo Aventura en el curso inferior del río Queque Ensalado. Estamos precisamente en un paraje con mucha historia, que se llama Puente Viejo. Es muy conocido en la región porque funcionaba una usina hidroeléctrica, la última usina que funcionó en la provincia de Buenos Aires en manos de un particular. Hay las ruinas de una fábrica de cal. Y también es muy conocida a nivel internacional porque el Queque Ensalado, al ser uno de los más importantes ríos del sur de la provincia de Buenos Aires, hay muchísimos restos arqueológicos. A nivel personal, lo que me satisface es que en este mismo camino donde estamos haciendo la nota, mi abuelo, cuando yo era chiquitito, me traía a buscar piedritas raras. Esas piedritas raras eran indicio de que había habido un asentamiento indígena. Nosotros somos una cooperativa de trabajo que fue la primera que hubo en la provincia de Buenos Aires con orientación turística, brindamos servicios turísticos, hacemos actividades de kayak en todo el curso inferior, abierto a todo el público, hacemos tirolesas, tenemos las dos tirolesas que están a mi espalda, que son las más largas de la provincia de Buenos Aires, una tirolesa de 190 metros de largo y otra para volver de 150, hacemos rappel, hacemos mountain bike, realizamos también puentes tibetanos. Tenemos el récord, por decir, de la tirolesa, que es la más larga de la provincia, como antemente te decía, que se han tirado niños con sus padres, niños de 2 o 3 años, como también abuelos de 75 años. Y hoy vemos que vienen a nuestras actividades gente desde 6, 7 años hasta 70 años. Thank you.
finalizamos esta travesía esperando que lo hayan podido disfrutar tanto como nosotros y esperando que nos acompañen en los próximos recorridos para seguir conociendo los distintos lugares y municipios de la provincia de Buenos Aires.